El micrófono es suyo, adelante. Bueno, estamos interrumpiendo esta mañana para conversar con la Seremi del Trabajo que nos acompaña ahora, la señora María Violeta Silva, la Seremi del Trabajo y Previsión Social desde Valparaíso. Me parece que está ahí con teletrabajo, está en su casa hoy día, pero bueno, hay que seguirse cuidando con esta terrible pandemia. ¿Cómo está, Seremi? Qué gusto de saludarla. Hola, muy bien, pues gracias. Saludos a ti, auditores de la radio. Estamos hoy día en teletrabajo porque hay que seguir cuidándose. Ayer tuvimos la noticia triste que tu regalona, la Seremi de Gobierno, dio COVID, dio positivo a la PCR, y ella está en el mismo piso que nosotros en la intendencia, ¿eh? Así que no tuvimos contacto estrecho, pero vamos a esperar, ¿cierto?, que saniticen. Y además, en el caso puntual de Eduardo, que es nuestro encargado de comunicaciones, él estuvo unos días con la encargada de comunicación. Entonces, mejor cuidarse, mejor ser responsable con la salud, y hoy día, gracias a estos mecanismos telemáticos, podemos llegar a todos los rincones de la región y estar un ratito con nuestro amigo Hernán aquí. Sí. Oye, usted también es regalona aquí, pues sí, también. Sí. Lo que pasa es que la señora Leslie vino cuando era, hace varios años, el 2016, cuando era candidata a diputada, y ahí nos hicimos, nació una bonita amistad con ella, y por supuesto, y está el Seremi de Economía, está el Seremi, lo tuve hace dos días atrás, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Son 11 regalones aquí en la radio, ¿eh? Así que... Sí, y los... aprovechar de la Leslie porque sí, sé que tú le tienes mucho y a su familia, sí, y además ahí de la provincia también, pedirles, digamos, que recen no solo por la Leslie, de funcionarios en toda la región que están más complicados, ¿ya? Así es que hay que cuidarse, ¿ya? Sí. Esa diría yo que es la palabra clave: cuidarnos, cuidar al que tenemos al lado. Sí, y quiero un poquito salirme y conversemos como si estuviéramos en el living de la casa, porque yo para usted tengo hartas preguntas que son importantes para quienes nos están escuchando a través de todas nuestras plataformas en www.hradio.cl para Chile y el mundo, y también 88.3 en toda la provincia de Petorca. Hasta Concón nos escuchan en la 88. Seremi, hay un tema que se está tratando y en el Parlamento y que ha tenido varias... hemos tenido que estar ahí muy pendientes de lo que está pasando con la reforma a la previsión. ¿Cree usted, qué confianza, cómo ve esa discusión que se ha alargado muchísimo? Pienso yo que se ha alargado demasiado con la importancia que tiene hoy día de mejorar las pensiones en nuestro país, que yo también insisto en eso. Aquí todos los gobiernos han sido responsables, no le podemos cargar la mata al gobierno que está ahora. Esto de las pensiones bajas es un problema de país de hace muchas décadas. Entonces ya es tiempo que la política se ponga a trabajar fuerte y puedan sacar una buena ley. ¿Cómo está viendo la discusión en el Parlamento usted, Seremi? Mira, nosotros, en nuestro ministerio, el Ministerio del Trabajo, tenemos una relación como bien cercana con la ministra, con los dos subsecretarios, pero en este caso puntual con el subsecretario Pizarro, y nos hemos mantenido muy encima del proyecto. Y confiamos de verdad en que el espíritu de diálogo, ¿no?, que debe imperar en el Congreso y con el Poder Ejecutivo nos permita sacar adelante este proyecto, que además nosotros lo presentamos el año 2018, lo que pasa es que se nos olvida, ¿cierto? Donde ya planteábamos una mejora al pilar solidario y una mejora al pilar contributivo. Ese proyecto se aprobó rápidamente en la Cámara de Diputados y pasó al Senado a comienzos del 2019. Y ahí quedó un poquito parado, ¿cierto?, por los hechos que todos conocemos de octubre y luego, ¿cierto?, sí, por el COVID. Y este año, en marzo, han confluido las dos voluntades del Ejecutivo a través del presidente Sebastián Piñera, introduciendo mejoras al proyecto que presentamos el año 2018, y el Senado también poniéndolo en tabla. ¿Y por qué hemos introducido modificaciones? Por lo mismo
La situación del 2018 no es la misma del 2020 o 2021. Tenemos que hacernos cargo de mejorar las pensiones de la clase media. Ya avanzamos con el pilar solidario en el año 2019-2020, pero nos queda esa gran clase media, nos quedan las mujeres, que son grupos que son muy críticos y que tenemos que mejorar esas pensiones. Las mujeres por las brechas salariales y las brechas laborales, ¿cierto? Que además durante este último año producto del COVID se han intensificado, ¿ya? Y una clase media que normalmente, y tú y muchos de quienes nos escuchan, siempre quedamos fuera de las medidas. Así es. Es que esperamos que estas indicaciones con los tres ejes, uh-huh, aumentar en un 80% la cobertura en pilar solidario, aumentar y mejorar las pensiones actuales y futuras de la clase media y las mujeres, y dotar de mayor participación y fiscalización y transparencia al sistema, esperamos, ¿cierto?, que habiendo consistencia, habiendo acuerdo en esos tres ejes, podamos llegar a un acuerdo en definitiva que permita tener este año mejores pensiones para los actuales pensionados y también hacernos cargo del futuro, ¿cierto?, de quienes todavía estamos en el mundo activo del trabajo, para que cuando nos toque la edad de jubilar también tengamos pensiones dignas y justas. Yo creo que en eso no hay dos visiones en el país. Yo creo que todos los chilenos y chilenas queremos exactamente lo mismo, mejores pensiones actuales y futuras. Sí. Estamos abogando por llegar a un pronto acuerdo y esperamos que esto se concrete en el transcurso de este año, porque si tú consideras, ¿cierto?, los efectos del COVID y esta segunda ola, sin lugar a dudas que vamos a más que nunca mejorar el sistema de pensiones en nuestro país. Seremi, muy bien. Hay otro tema que obviamente lo unimos con este que le acabo de preguntar, que es el tema del 10%. Aquí lo hemos dicho muchas veces, nosotros tenemos un programa que se llama Educación Financiera los días sábados, y lo hacemos con Alejandro Mancilla, un amigo allá de Vitacura, de Santiago, y este sábado pasado tuvimos a nuestro amigo Juan Sutil, que también nos honra con su amistad hace varios años. Estuvo con nosotros don Juan Sutil, el presidente de la CPC. Y lo hemos dicho con muchos grandes invitados que hemos tenido en ese programa de Educación Financiera, que el tema del retiro del 10%, del primer retiro, el segundo, y ahora se pretende hacer un tercer retiro, no es para nada es algo que va a dañar a las futuras pensiones. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero la crisis económica, no solamente para nuestro país, sino para el mundo, es tan grande que lamentablemente hoy día, los que podemos hacer un ahorrito, decimos, vamos a ahorrar para futuro, vamos a ahorrar para cuando estemos viejos, qué sé yo, y para poder tener zozobra, ¿verdad? Pero hoy día la calamidad, el tema es demasiado grave y lamentablemente se ha tenido que echar mano a un dinero que no se debería echar en mano, pero muchas veces los recursos del Estado no han sido lo suficiente para solucionar el tema de muchas familias que hoy día la están pasando mal y se ha tenido que recurrir a eso. ¿Cuál es su opinión? Me imagino que es contraria al retiro del 10%, pero ¿está conforme con lo que ha dicho el gobierno hoy día, con las ayudas que va a entregar ahora a partir de este mes de abril? A ver, yo creo que aquí no podemos perder el foco de cuál es el destino final de estos fondos previsionales. Sí. ¿Ya? El final es precisamente lo que tú decías, tener este colchoncito para la vejez. Sí. Sí. Y la verdad es que todos sabemos de que estos retiros obviamente van a impactar en la pensión futura de quienes hoy día estamos en el mundo del trabajo y quienes han hecho ese retiro. Y la verdad, digamos que los cálculos que hacen los economistas, me imagino que tú ya los habrás compartido, sí, cada retiro equivalía más o menos a 10 años de cotización. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo primero. En segundo lugar, tener en cuenta que el gobierno ha estado avanzando y ha avanzado muy firme en lo que es la red de protección del gobierno del año pasado. El año pasado invertimos en ayudas sociales 12 mil millones de dólares, sí, entre los ingresos de emergencia, la ley de protección del empleo, ¿ya? Y los. Hoy día, el presidente ha anunciado un nuevo esfuerzo fiscal que son 6 mil millones de dólares. Ya promulgamos la ley, ¿cierto?, sí, del nuevo bono IFE. Estamos esperando de los beneficios hasta agosto de la ley de protección del empleo.
empleo que van a permitir, ¿cierto?, que con una política fiscal responsable, aunque expansiva, podamos llegar focalizadamente a quienes más lo necesitan. Y es cierto, hay personas, ¿cierto?, que lo han pasado muy mal en esta pandemia, pero también los números indican, ¿cierto?, que a lo menos respecto del segundo retiro, cerca de un 60% de las personas que hicieron el retiro lo destinaron a ahorro, vale decir, ¿cierto?, a guardar esa plata. O sea, es como si lo hubieran cambiado, ¿cierto?, de un lado al colchón al otro. Así es. Y eso también demuestra, ¿cierto?, que la ayuda de la Red de Protección Social ha sido eficiente y eficaz en los aspectos que se ha implementado. Probablemente, Nani, eso también nos hacemos cargo, no hemos sido lo suficientemente buenos comunicadores para darle a conocer a los vecinos, ¿cierto?, esta Red de Protección Social. Y por eso es que está la página conospendientes.cl, está el chileatiende.cl, está la Ley de Protección del Empleo.cl, donde cada uno de los vecinos que hoy día te escuchan pueden revisar si tienen derecho a bono que no cobraron el año pasado y cómo van a operar estos bonos de la Red de Protección Social para el año 2021. En eso hay que ser súper, súper serios también, ¿ya? Es importante que la gente se informe a través de los canales oficiales y que reciba esos beneficios, sí, de manera de que no se pierda esa plata, ¿ya? Y en definitiva, ¿cierto?, seguir avanzando en el proyecto de pensiones para que esta pandemia no afecte las pensiones futuras y además, ¿cierto?, podamos mejorarla. Sí, ese acuerdo de los 12 mil millones de dólares, que si bien es cierto, ha cubierto un montón de temas. Esperamos que, como dijo usted al principio, que a la clase media también le llegue y que obviamente es cierto, o sea, al parecer se sacó un poco el tema de la letra chica y se va a llegar a mucho más gente, creo que alrededor de 10 millones de personas en total entre el IFE y todos los beneficios que están entregando. Pero bueno, se va a topar el tercer retiro con ir al TC, el gobierno va a ir al TC para frenar eso. Pero bueno, lo otro, estimada Seremi, la inclusión. Yo tengo amigos que tienen capacidades diferentes y que muchas veces tienen muchas ganas de trabajar y que le den un espacio. ¿Cómo va eso? Yo sé que usted ha estado trabajando fuertemente en el tema de la inclusión de las personas con capacidades diferentes. ¿Y cómo va eso? Yo la felicito realmente al aire, porque creo que una de las cosas que se tiene que mejorar, porque lo acordamos de estas personas cuando el tema de la Teletón, pero después nos olvidamos. Y ellos están y siguen viviendo y están todo el año con nosotros. O sea, no necesitan ellos no solamente el apoyo con un trabajo, sino que distintos tipos de apoyo. Cuéntenos un poquito cómo va eso. Oye, sí, mira, a ver, una pequeña corrección, sí, sí, que creo que está como para partir. Sí. No estamos hablando de personas con habilidades diferentes, estamos hablando de personas en situación de discapacidad. Ah, ya, perfecto. Y tenemos que decirlo con todo. ¿Y sabes por qué? Porque la discapacidad no es solo la limitante que tiene el propio individuo, ¿ya? Sí. Que sea física o mental. Es el entorno el que le hace incapacidad, ¿ya? Cuando tú tienes ciudades poco amigables para el acceso, cuando una empresa no tiene las rampas, cuando no tiene los baños, sí, cuando no tiene el escritorio adaptado, ¿ya? Estamos hablando de personas en situación de discapacidad. Y esta ley de inclusión laboral, ¿ya?, que ya tiene 3 años de publicada y en vigencia, establece que las empresas, ¿cierto?, que tengan más de 100 trabajadores están obligados a tener al menos una persona en situación de discapacidad. Uh-huh. Y la verdad es que eso tiene sanciones para quienes lo cumplan, por cierto, sí, pero nosotros le hemos otro enfoque junto con la Dirección del Trabajo y el Servicio Nacional para la Discapacidad, que es... más que sancionar, es fomentar, es instruir y es promover la inclusión laboral. Y lo hemos ido haciendo, mira, predicando casi empresa por empresa, contando que contratar personas en situación de discapacidad no es un favor, es un beneficio también para la empresa. Ah, por cierto, la persona en situación de discapacidad integra a la sociedad, se hace autovalente y puede contar con ingresos importantes. Pero la empresa también gana.
¿Y qué ganan? Porque hay estudios que nos dicen que cuando tú tienes personas en situación de discapacidad al interior de la empresa es más inclusiva, es más empática, es más humana y también mejora los ambientes laborales y mejora la productividad. Porque sabemos que a la situación de discapacidad le cuesta mucho encontrar pega, sí. Y por lo tanto cuando encuentra, la cuida. Y por lo tanto son los más puntuales en llegar, son los más responsables. Y eso se va reflejando en los demás trabajadores. Nosotros tuvimos el lunes en la conmemoración de esta ley en una empresa agrícola que tiene personas en situación de discapacidad y nos contaban, ¿cierto? Lo importante es contar con ellos. Sí. Y por eso difundirlo y queremos también estimular a las empresas a que participen. Fíjate que además hay un factor adicional. Las empresas el año pasado y a comienzos de este, en las empresas agrícolas y de la construcción particularmente, nos decían que había poca gente interesada en trabajar y no sabían cómo hacerlo. Pero tú tienes personas en situación de discapacidad, puede ser una discapacidad leve, que pueden perfectamente incorporarse al mundo del trabajo. Y con eso, cierto, también vamos a estar cumpliendo con una responsabilidad social de las empresas en orden a incluirlo. Yo creo que tú bien lo decías, las personas en situación de discapacidad están todos los días junto a nosotros, sí. No es solamente la televisión. Y por eso, además de difundirlo, nosotros estamos trabajando y vamos a empezar a desarrollar un proceso hermoso con la Fundación en Valparaíso, con Mónica del Solar, que es su directora, y con el CENAVIS, porque vamos a desarrollar un programa de certificación de competencias laborales para personas en situación de discapacidad junto con Chile Valora. Ah, qué buena. Chile Valora es un organismo tripartito, ¿cierto?, en que están los empresarios, están los sindicatos y también está el Estado. Tenemos hoy día una encargada regional de Chile Valora, primera vez aquí en nuestra región. Vamos a desarrollar un proceso de certificación de competencia para que esas personas en situación de discapacidad que se desempeñan en las empresas cuenten con un certificado que dice que están aptos para desarrollarse en el mundo. Y con eso vamos a ir avanzando en un concepto distinto de inclusión y no solo de asistencialismo frente a la incapacidad, ¿ya? Y vamos a despejar los tabúes también, ¿cierto? Porque hay muchas empresas que dicen, mira, es que lo voy a tener que tratar de manera especial, que a lo mejor, ¿cierto?, tienden a sobreproteger a la persona en situación de discapacidad, sí. O las familias, eso es cierto, dice, ¿cómo lo voy a llevar a trabajar? ¿Ya? O si van a trabajar, oye, lo llamo 3 veces al día, 4 o 5 veces para saber si está bien, ¿ya? Sí. Ahora, sí, el desafío es enorme, porque tenemos que la cultura, tenemos que definir bien los perfiles de trabajo, tenemos que definir los puestos de trabajo para darles a esas personas el trabajo que puedan realizar, ¿ya? Porque de otra manera también vamos a generar una expectativa injusta y una ilusión de inclusión, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que determinar cuál es el perfil. Mira, en esta empresa que fuimos a visitar, ¿ya? Había un problema con los libros de asistencia. Tú sabes que los trabajadores no firman el libro de asistencia. Sí. Se les olvida la data. Sí. Y contrataron a una persona con discapacidad leve, ¿ya? Motora, y le encargaron, ¿cierto?, que se preocupara de llevar el libro de asistencia. Y su perseverancia logró, ¿cierto?, de que los trabajadores se acostumbraran a firmar al inicio y al término de la jornada, porque los iba a buscar a su puesto de trabajo para recordarles que tenían que firmar. Por lo tanto, ahí encontraron la persona justa para un trabajo que podía perfectamente desarrollar. Y ya lleva 8 años desempeñándose en la empresa. Ah, qué bueno. Excelente. Por lo tanto, la invitación es a eso, a reconocer el valor, ¿cierto?, de esta persona, igual que de cualquier otro trabajador, y a darle el puesto y el trabajo que puede realizar y facilitar, ¿cierto?, su incorporación al mundo laboral, destruyendo estas barreras que los ponen en una situación de incapacidad. Sí, excelente. Yo, de verdad, a mí me emociona mucho porque yo, usted sabe, no sé si le he contado, pero llevo 20 años haciendo trabajo social y sobre todo con gente con problemas de discapacidad, y eso me llena el alma hacerlo. Estuvimos acompañando a un amigo ahí que estuvo llevado postrado 12 años y lo pudimos sacar de la cama, conseguimos una silla eléctrica y pudo salir de esa cama. Lamentablemente se nos fue el año pasado, pero en los últimos 6, 7 años, o 8 que lo acompañé,
Le dimos muchísimas cosas que él no tenía de antes. Y eso de verdad engrandece el alma, el poder ayudar sobre todo a ese tipo de personas. Yo creo que... sí, dime. No, te voy a decir que no solo que nos hace mejores personas. Sí. Y para quienes creen en Dios, ¿cierto? Sabemos que Dios no comete errores. ¿Ya? Por lo tanto, es una bendición cuando uno tiene la oportunidad, ¿cierto?, de colaborar y de sacar adelante a una persona en situación de discapacidad. Sí, mira, estuvimos ayudando ahora a una persona que se comunicó conmigo, sabiendo que yo ayudo a ese tipo de casos, de Chincolco, y él con un accidente muy grave se le hizo tirar su columna, y la verdad es que por un tema de que la mamá le regaló una casita ahí en Santiago, se fue a Santiago a vivir, y no lo conozco, y a través de mi amigo, que es amigo mío, puedo decirlo con todas sus letras, el ministro Enrique París, y me hizo el puente con la ministra Carla Rubilar, y pudimos llegar con una silla de ruedas, porque había quedado incluso sin silla de ruedas, porque le habían prestado una que estaba muy viejita y se le hizo tira, y se le consiguió una silla de ruedas nueva. Y ahora estamos se le están haciendo todos los trámites para que reciba una silla de ruedas que la tienen que hacer a medida, con un costo muy alto de 2.700.000 pesos. Pero ahí estamos luchando y haciendo, y yo no conozco a la persona, lo conozco por WhatsApp y todo eso. Y ¿sabes qué? Eso es maravilloso. Es un súper buen punto el que tú señalas, además, Hernán, porque cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, nos imaginamos que nacieron con defectos congénitos, con problemas congénitos. Y también tenemos muchas personas que han quedado en incapacidad por un accidente de tránsito, por un accidente laboral, o por una enfermedad sobreviviente, ¿ya? Y por lo tanto también ahí está la posibilidad. Sí. Y desconozco el caso de tu amigo, pero él se desempeñaba laboralmente. Sí. A ver si las laborales que el día de mañana puede desarrollar de otra manera probablemente. ¿Te fijas? Eso también es súper importante ponerlo de relieve. Uh-huh. ¿Ya? No estamos solo, ¿cierto?, de personas con... como te decía, ¿cierto?, con enfermedades genéticas o bien, ¿cierto?, con algún problema de nacimiento. Sí, también hay discapacidad que ha sido sobreviviente. En esos casos también es muy, muy doloroso. Seremi, quisiera quedarme conversando con usted toda la mañana. La verdad es que es muy grato conversar con usted, pero le tengo una última pregunta a la gente que nos está escuchando aquí a través de todas nuestras plataformas. ¿Cómo ve la reactivación en frente al empleo? Sabemos que se ha ido recuperando muy lentamente el tema, pero se nos aumentó mucho los contagios. Obviamente hubo que volver a prácticamente todo el país de nuevo a cuarentena, pero ¿cómo ve eso? ¿Cómo ha sido la relación de las empresas con ustedes para estos apoyos que han sido para la empresa para que contraten nuevos trabajadores y también vuelvan los que se fueron por un tema de la pandemia, el estallido social? ¿Cómo ve el futuro en cuanto a la recuperación de empleo, Seremi? Nosotros tuvimos el año pasado dos etapas, ¿cierto? Una en que la ley de protección del empleo, que permitía suspender la relación laboral o reducir la jornada de trabajo, nos permitió evitar a nivel nacional cerca de 1.000.000 de despidos. Por lo tanto, personas, ¿cierto?, que podían haber quedado sin trabajo, siguieron con sus trabajos suspendidos o reducidos, pero recibiendo un ingreso con cargo al Fondo Solidario de Cesantía. Esos beneficios están vigentes ahora hasta junio. Esperamos, ¿cierto?, que el Congreso también apruebe el paquete de medidas de protección del empleo que nos va a permitir extender esta ley hasta agosto, ¿ya? Que nos va a permitir tapiar, ¿cierto?, esta segunda ola del bicho que hoy día estamos viviendo y que, tal como tú dices, tiene a nuestra región prácticamente confinada. Mañana entran las últimas comunas que van quedando prácticamente. Sí. Y por otro lado, el subsidio al empleo, ¿cierto?, que lanzamos en septiembre y que todavía está vigente, nos ha permitido contratar a casi 40.000 personas en la región, ¿ya? Por tanto, empleos nuevos y empleos retornados. Le hemos agregado además, ¿cierto?, el subsidio para las mamás o papás con hijos menores de 2 años, cuyos empleadores no están obligados a tener esa vacuna, el protege. Y esperamos también incorporar en los próximos días una cuarta línea, que es el subsidio Empléate.
porque una de las cosas que ha aumentado, ¿cierto?, en el último año es el empleo informal, y necesitamos fomentar la empleabilidad formal. ¿Qué queremos decir con esto? Una persona con contrato de trabajo, porque además eso le garantiza atención de salud, ¿cierto?, común, y de trabajo y enfermedad profesional. Así que nosotros seguimos trabajando de cabeza. Es cierto que estoy en la casa, pero estamos trabajando, ¿cierto?, y desde el Ministerio también, en poder seguir fortaleciendo la red de apoyo para el empleo, de manera, ¿cierto?, de que las cifras que vamos a conocer probablemente a fines de abril y a fines de mayo, un poco dolorosas por los confinamientos, que esto sea el golpe menor posible para que pronto empecemos a repuntar. Y por cierto, aquí no solo son necesarias las medidas del gobierno, es necesaria la empatía y la colaboración de los vecinos que hoy día nos están escuchando, a respetar la cuarentena para que sea lo más cortita posible. Así es. ¿Ya? Quienes vivimos en Viña, todos sabemos que tuvimos 4 meses de confinamiento. Sí. Y eso no solo daña los empleos, daña la salud mental, ¿cierto? Y por eso el esfuerzo es ahora, confinémonos, respetemos la norma y el espíritu de la cuarentena, de manera, digamos, de que pueda ser lo más corta posible. Perfecto. Para que empecemos a rápidamente, ¿cierto?, la economía y los empleos, sobre todo, ¿cierto?, ahí en la provincia de Petorca. Sí. El año pasado tuvo muy buenos indicadores, pero este año, ¿cierto?, está también de lleno en la segunda ola. Sí, Seremi, le quiero agradecer muchísimo este contacto y le quiero proponer algo. Que en el próximo contacto nos preparemos para hablar sobre el teletrabajo de las mujeres. Y sobre todo, bueno, en general, de todo, pero me gustaría que pudiéramos conversar del teletrabajo porque es un temazo ahí que tenemos que abordar, porque no solamente por el tema de la pandemia. Yo creo que el teletrabajo viene para quedarse en muchos rubros, así que le propongo eso, prepárese, usted me cuenta un día antes, me dice, ya estoy lista, Hernán, hablemos, y yo feliz. Te voy a contar un secreto. Ya. Este teletrabajo y la mujer, tenemos una reunión la próxima semana con las mutuales, vale, es decir, con el IST, ya, la H y la Cámara Chilena de la Construcción, más el Instituto de Seguridad Laboral, precisamente para abordar el teletrabajo y las brechas y cómo impacta en las mujeres en el mundo del trabajo. Después, ¿qué entonces? ¿Qué le parece? Va, super, pues. Vale. Compromisos son compromisos. Seremi, vale. deme 2 segundos, ¿eh? Gracias por acompañarnos esta mañana. Interrumpimos la mañana, si yo no estoy trabajando en la mañana en la radio. Pero por usted, obviamente, valía la pena porque nos trajo muy buenas noticias. Despídase nomás de la gente que nos está escuchando. Oye, no, agradecerte. Siempre es como estar en la casa conversando contigo y yo creo que todas las auditoras y los se sienten acompañados, sobre todo en estos momentos de confinamiento. Agradecerte poder transmitir estos mensajes y por sobre todo la compañía que le estás haciendo a los vecinos ahí de la radio, y pedirle a cada una de los vecinos y vecinas, ¿cierto?, que ya nos escuchan, de que nos pongamos los zapatos del de al lado, ¿ya? Aquí no estamos hablando solo de números de enfermos o números de fallecidos, estamos hablando de vidas que se han perdido, y como yo siempre digo, la vida humana no tiene precio. Así que cuidémonos, hagamos un esfuerzo adicional. Yo sé que estamos todos cansados, pero también sé que cuando los chilenos nos proponemos algo y lo hacemos todos unidos, salimos adelante. Así que a cuidarse y a seguir vacunándose. Ah, sí. Seremi, me da unos minutitos porque tengo que dar un segundo, porque tengo que hacer muchos clics acá, ¿eh? Bueno, estuvimos con la Seremi, la señora María Violeta Silva, desde su casa, hablando de importantes temas. Quien llegó tarde, no se preocupe, porque vamos a subir un ratito más esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Recuerden, a las 12 con la hora de los contadores.